El programa Salud Integral se amplía ahora también para secundaria y preparatoria, anunció el gobernador José Rosas Aispuro Torres junto a la presidenta del DIF estatal, Elvira Barrantes Aispuro, al dar arranque a esta nueva etapa del programa que se espera beneficie a más de 175 mil jóvenes de las escuelas públicas de todo el estado, con estudios clínicos, lentes y apoyo médico de forma gratuita. Aquí estamos para darle seguimiento y atender el tema más importante para los seres humanos, la salud. Decirles que el único gobierno estatal que lleva a cabo un programa de esta naturaleza con la niñez y la juventud estudiosa es Durango. La importancia de salud integral radica en que una detección oportuna de enfermedades ayudará a que los adolescentes reciban la atención médica necesaria. Los felicito porque de veras es un programa que ha llamado la atención de la UNAM. Este programa ya es un ejemplo nacional. Este programa es único a nivel nacional. Brinda servicios de salud bucal, exámenes de la vista, análisis clínicos de sangre y seguimiento de talla y peso, lo cual agradecieron y reconocieron adolescentes duranguenses. Al señor gobernador Aispuro y a la señora Elvira, les diría que muchísimas gracias por darnos estas posibilidades de poder hacernos los estudios. Me parece muy bien ya que pues les está brindando el apoyo a todos los estudiantes. Gracias, señor gobernador José Aispuro Torres, y gracias, señora Elvira.